Yo estoy grabando un video, Muy buenas tardes tengan todos ustedes. My muffins, you are my muffin. Tenía toda la intención de grabar un video este fin de semana, pero estaba enfermo. Hoy es sábado y estoy enfermo. Así es, estaba enfermo. El día de hoy voy a hacer una video respuesta. Y no me acuerdo de cuándo fue la última vez que hice una video respuesta, pero hoy lo amerita porque la amo. Esta es una video respuesta a Sandy Coben. ¡Sandro! Si no sabes quién es Sandy Coben, si no sabes quién es Sandy Coben, checa el video al que le estoy respondiendo. Y Sandy me quería pintar el pelo de rojo, pero no pasó. Todo empezó cuando estaba viendo el video de Sandy, frases que arruinan la primera cita o algo así, y lo amé. Y me cagué de risa y lo amé. Y lo seguí amando y me cagué de risa y lo amé. Entonces yo dije, voy a hacer una video respuesta con las frases que según yo son muy incómodas. Frases que incomodan. Frases que incomodan en general. Si tú crees que existe alguna frase que te incomode o alguna situación que te incomode y no la escuchas en este video, déjala en un comentario para que todos la lean. Y si no, pues cuéntasela a alguien. Estas son, según yo, algunas de las frases que incomodan asquerosamente. Güey, neta, no mames, ya, vas a estallar. ¿Para cuándo el bebé, güey? No, no estoy embarazada. Güey, espérate, tienes un moco. Oye, bebé, ¿no te importa si me echo un pedito? Cabrón, ¿te fuiste de campamento el fin de semana o qué pedo? No, para nada. Porque apestas casa de la... Cabrón. Oye, tienes un cilantro en el diente. Cabrón, no mames, no le soltaste la llave, güey. Oye, güey, sí conoces los cepillos de dientes, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Eres virgen? Ay, güey, pero claro. O sea, en la pastorela. Ya subiste de peso, cabrón, güey. Lucy, Lucy. ¿Tienes un Kotex que me prestes? Güey, no mames, acabo de ver a tu ex y su novia está la mejor que ha tenido, cabrón. Ya cámbiate de ropa, ¿no, nena? ¿Te acuerdas cuando trabajabas en la tiendita? ¿En qué estabas pensando, güey? Si ahí sigo trabajando, güey. Güey, no puedo, está hermosa tu bebé, ¿cómo le pusiste? Se llama Jorge. ¿Me puede el nombre Marisela, cabrón? Ay, gracias, ¿eh? Qué lindo, ahí le digo a mi mamá. Y la peor de todas, cuando una persona que obviamente está llenita te pregunta: oye, me veo gorda. Y no quieres mentir, pero tienes que mentir porque no vas a lastimar los sentimientos. Así que, gente, llenita o no llenita o quien sea, no preguntes si te ves gorda porque es muy incómodo para la otra persona. Esas son todas las frases, ya sabes. Si faltó alguna, ponla ahí abajo. Sígueme en Twitter, dale like a Facebook. Todos los links están ahí abajo. Que no se les olvide suscribirse por ahí e ir al canal de Sandy Coben y suscribirse si no están suscritos. Yo los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Ustedes se cuidan y yo los veré muy pronto. Bye.